Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo en su programa Fuego Cruzado. En esta serie en la que están los exgobernadores de Quintana Roo hablándonos de muchas cosas que son interesantes, no solamente en lo que respecta al plan de gobierno, sino dentro de su vida personal, de estas anécdotas que los hacen y que nos permiten ver que todo el tiempo tuvimos seres humanos al frente del mandato. ¿Me acompaña usted con esta cápsula que Jorge González Durán le ha preparado? Joaquín Hendrix Díaz. La clase política de Quintana Roo tiene como un denominador común su pertenencia a lo que Luis Donaldo Colosio denominó la cultura del esfuerzo. Joaquín Hendrix pertenece a esta clase política quintanarroense que desde abajo comenzó a forjar su ascenso social, cultural, político y económico. Quintana Roo es una entidad sui generis. Es una tierra de oportunidades donde muchas cosas se tienen que hacer por primera vez. El estado quintanarroense es hoy un modelo de avance en materia turística y, por tanto, también en generación de empleos y en atracción de inversiones. Y una de sus características es que su clase gobernante se diferencia de las élites del resto del país. La prosapia de los políticos quintanarroenses es reciente, no tiene una raíz profunda, pero sí tiene una esencia popular, cuando menos en su origen. Joaquín Hendrix comenzó a escalar desde abajo. Llegó a gobernador de Quintana Roo pasando por una diputación federal y otros cargos en la administración estatal y en la estructura de su partido, el PRI. Como es natural, su gestión tuvo claroscuros y es prematuro hacer una evaluación objetiva, despojada de prejuicios y de pasiones. Casi al inicio de su gestión, llegó a la presidencia de la República el primer presidente de la República panista, Vicente Fox, y tuvo que coordinar acciones con el gobierno federal. Hendrix fue el quinto gobernador producto del voto ciudadano del estado de Quintana Roo. Sus antecesores fueron Jesús Martínez Ross, Pedro Joaquín, Miguel Borge y Mario Villanueva. El tiempo en Quintana Roo se mide por una óptica distinta a que en otras entidades del país, lo que en otras regiones ha llevado centurias a alcanzar. Aquí, en el Caribe mexicano, se ha logrado en unos cuantos años. En este Fuego Cruzado, Joaquín Hendrix nos habla de su vida pública, de sus motivaciones, de su origen y de otros rasgos de su perfil político y personal. Conocer estos aspectos no es superficial, sino que puede ser el hilo conductor para desentrañar y entender algunos aspectos de las decisiones de los hombres que tienen poder. Pero la voz cantante en este Fuego Cruzado es, como siempre, la de usted. Hendrix, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Lilia. Muchas gracias. Gracias por darme también la oportunidad de participar de esta serie, que me parece que es, además de informativa para los quintanarroenses, tiene una gran dosis de humanidad y eso es un aspecto, me parece también muy importante para el conocimiento de nuestros conciudadanos. Fíjate que sí, porque en la mayoría de las ocasiones, los ciudadanos tendemos a hacer ciertas críticas sobre la personalidad de quienes los han gobernado, sobre todo cuando se fueron. A veces cuando están, pues todavía tienes chance de manifestarte, de protestar, ¿no? Pero ya cuando te fuiste, ay, ya, lo que fue, fue. Y entonces viene una serie de críticas, de señalamientos que, pues en algunas ocasiones los convierten en gente desconocida, hasta para quienes los conocemos. Se habla de sus familias, de sus hijos, se generan una serie de expectativas en torno. Entonces también por eso esta serie pretende hacerlos ver
pues como lo que han sido. Y empezamos por tu niñez, ¿cómo fue? Sí, yo diría vuelta a la normalidad, ¿no? Después de todo lo que nos rodea en la responsabilidad tan trascendente que tenemos, que es un gran privilegio, desde luego, que esto nunca he dejado de reconocerlo, es el privilegio de pocos en muchas generaciones, y por ello nuestro compromiso debe ser de tiempo completo. Desde cuando llegamos a esta responsabilidad, debemos ser conscientes de que son 6 años en los que nuestra agenda personal la tenemos que hacer a un lado, porque... Bueno, ¿y antes de esos 6 años son maridos de tiempo completo o no? Bueno, hay de todo, ¿eh? ¿No? Como sucede con cualquier ser humano. Pero sobre todo en los 6 años, ahí sí tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad es de tiempo completo. 24 horas. 24 horas. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo fue mi niñez? Pues imagínense nada más la niñez de alguien que nació en una ciudad de escasos 14.000 habitantes aproximadamente en ese tiempo. Así era la capital de este estado, la ciudad de Chetumal, aproximadamente 14.000 habitantes, en donde las oportunidades para la propia formación de nosotros, los chetumaleños, era limitada. Por eso es que al llegar a la adolescencia y a las definiciones de lo que queremos hacer en el futuro, teníamos que dejar la ciudad de Chetumal. Pero volviendo a lo de la niñez, una niñez normal, con muchas limitaciones, sí, en una familia de alguien cuyos padres ni siquiera habían terminado la primaria. Muchos hermanos, eso sí. Oye, ¿tienes hermanas? 4 hermanas. Fíjate. Hermanas, somos 7 hombres y 4 mujeres. ¿Y no las dejaron mientras fuiste gobernador? ¿Siguieron con sus mismos maridos? No, sí. ¿Y cómo no les conseguiste otro, hombre? No, bueno, pero y luego... Es cosa de... No, sí, 11 hermanos, pues no era muy fácil. Y bueno, Y todos comían. No eran inteligentes, pero comían todos. Vivos, ¿no? Dicen por ahí, unos más que otros, pero vivos y hasta la fecha, ¿no? Entonces había que pensar en el futuro, hicimos nuestro esfuerzo, nuestros padres con las limitaciones de su formación se preocuparon porque nosotros nos formáramos, nos obligaron a ir a la escuela. Y yo reconozco aquí la participación, obviamente, de mi padre, un hombre de mucha lucha, un humilde conductor de autobuses. Él trabajó de chofer de toda su vida, antes en la creación de las vías carreteras de Quintana Roo, él fue tractorista. Así es que tuvo que hacer malabares para mantener a tantas bocas, y esto nos motivó a quienes fuimos llegando a la adolescencia a buscar la manera también de ayudar en la casa, pues de una manera muy lógica y natural, vendiendo las frutas que se producían en los árboles de la casa. He referido, lo comenté en mi campaña política, yo me hice de mi cajita de bolear y me iba a lustrar zapatos también, a vender chicles. Bueno, también lo hizo Zedillo, ya ves. Sí. Y él sin papá de veras. Bueno, en este caso... Pero fíjate que uno de tus amigos, sí, me hizo una confidencia en alguna ocasión, hablándome de tu familia, y me narró algo que me parecía, pues, enternecedor. Dice que en el grupo de ahí de la cuadra, no te voy a decir quién, para que luego no vayas y le reclames de chismoso. En el grupo de la cuadra, ustedes eran los ricos. Que porque tu papá, pues, portaba una bolsa con pesos, quintos, monedas de 10, etc. Entonces comían y luego ya se acercaba toda la pandilla a ver qué es lo que iban a hacer. Y molestaban a tu papá, que quería, pues, dormir una siesta. Entonces decía, a ver, chamacos, y aventaba la bolsa, ¿no? Recójanme todo ese dinero. Dice, entonces para nosotros era una delicia ver tanto dinero y siempre pensábamos que los Hendrix eran ricos.
por la cantidad de monedas. Claro, porque ahí andaban, sí. Búsquele y búsquele. Y otro me dijo, sí, que también vivía en tu cuadra. Y pues que su hermano mayor fue el primero en ingresar al ejército. Y regresó y pues les platicó que traía botas, que comía 3 veces al día, que le iba muy bien. Sí, y entonces yo fui el que engatusó a Joaquín y le dijo, oye, vámonos ahí, sí, vamos a comer 3 veces al día y dicen que sirven muy bien y nos vamos a traer nuestras bototas y a vestir bien y a bañarnos diario y quién sé qué tanto te dijo. Y bueno, finalmente nos fuimos y yo deserté, yo no aguanté. Él se quedó. Sí. Eso que me platicaron, ay, mira tú, no, pues sí, eran tres, es que así fue. Sí, pero no fue el mismo de los quintos, ¿eh? No fue otro, sí, ese efectivamente, fue otro. Efectivamente yo cursaba la preparatoria en Chetumal después de, obviamente, que terminé la secundaria. La preparatoria no era lo que yo esperaba, así lo sentía, y desde la secundaria, con la información que nos daban, y creo que siguen dando, las instituciones militares hacia los jóvenes de esa edad para atraerlos hacia el ejército, yo fui uno de los que sintió pues el interés de formarme en una institución militar. Yo pensé en un principio en irme a Veracruz, pensé en ser marino, pero las condiciones se dieron para irme al ejército en función de este amigo que me habló de la posibilidad, primero que nada, de tener dónde llegar en la Ciudad de México antes de ir a presentar exámenes de admisión, porque para mí era un gran problema el pensar en hospedarme en algún lugar y estar yendo a presentar exámenes. Pero ya con la garantía de tener un lugar donde hospedarme para el tiempo de ir a presentar los exámenes, eso me dio más confianza. Y bueno, pues sí fue una gran ayuda. Pero aquí va otra parte de la anécdota. Yo no me fui inicialmente con el compañero que me convenció a que fuéramos al ejército, sino me fui con la familia de otro chetumaleño. Y este chetumaleño no le dijo a sus familiares que me llevaba. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, al bajarnos del autobús, la tía del compañero le dice, tía, aquí estoy, vámonos a la casa. Y la señora era una señora típica del Distrito Federal, de algunas de las zonas del Distrito Federal, y cuando vio que el sobrino iba acompañado, le dijo, a ver, espérame, yo te dije que te recibí a ti, y este muchacho, ¿quién es? No, que es una yo no lo conozco, yo no tengo casa de huéspedes, así que no hay espacio para otro. Ándale. Sentí que se me vino el mundo encima. Tuve que negociar con la señora, tuve que llorarle un rato, le pedí que me dejara. ¿Era viuda? Una noche. No, ah, bueno, porque hay negociaciones que se hacen luego, ni modo. Le pedí que me dejara una noche en su casa. Me volví el sobrino adoptivo, el amigo se regresó a Chetumal. Ya ves. Y yo me quedé ocupando su espacio en la casa. Oiga, imagínese usted qué pasó esa noche. Y ahorita volvemos. Fuego cruzado. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo.
todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Imagino que pues te acomediste ahí al quehacer, no, ya en serio, ya sí, fuera de WhatsApp, ¿no? En serio. A no ser un estorbo, un peso en esa casa. Cuando la señora se levantó al día siguiente, tú ya tenías hecha la cocina. Cosa que yo había aprendido en casa, efectivamente, yo ya había limpiado platos, ya había limpiado la mesa, y mi compañero Chetumaleño, pues estaba dormido, confiado de que estaba en familia. Claro. Él sí durmió muy bien. Yo me levanté muy temprano a hacer lo que acostumbraba a hacer. Levanté la cama, tendí y me fui a hacer algunas cosas en la cocina, a poner agua para café. Cuando la señora se levantó, le causé buena impresión y de ahí yo me quedé en esa casa el tiempo que lo necesité mientras ingresé formalmente al ejército. Y obviamente nos volvimos amigos para toda la vida, la familia de la señora, una familia chetumaleña, por cierto, que yo no conocía, pero la señora me adoptó como un hijo más. ¿Ella vive todavía? No, lamentablemente ya falleció. Qué barbaridad. ¿Pero estuviste cerca de ella? Sí, siempre, siempre, toda la vida, muy cerca de ella. Ah, qué bueno. ¿Y luego cómo conociste a tu primera esposa? Bueno, pues... Doña María. Eso fue en el ejército. En el ejército ella estaba en la Escuela Militar de Enfermeras, como son dos instituciones que corren paralelas en cuanto a la formación física, pero también en lo profesional, porque coincidíamos en las prácticas que hacíamos en el hospital militar. Nosotros los oficiales de sanidad egresamos de la escuela con título de enfermeros y nuestra formación es similar a la de las enfermeras. Entonces, hay una gran coincidencia. ¿Qué te gustó de ella? Bueno, son cuestiones de juventud. Sí, bueno, pero uno dice, bueno, es que me gustaron sus ojos, esto, lo otro. Sus pestañas. Sí, alguna cosa, aunque fueran postizas, ¿no? Pues, tenía un cuerpazo. Por ejemplo, don Jesús nos dijo que doña Alicia bailaba muy bien. La primera vez que él bailó con ella dijo, esta, punto. Bueno, en el caso de doña María, pues independientemente de sus circunstancias personales, físicas, pues obviamente a esa edad, pues a los 16, 17 años, pues somos muy diferentes, ¿no? Entonces, pero me gustaba mucho que era una, dentro de un grupo de amigas, imponía respeto dentro de su grupo de amigas, era muy seria, muy formal, y eso me llamó a mí mucho la atención, independientemente de sus características físicas, que sí era guapa, claro,
obviamente todos vamos cambiando, mira cómo nos encontramos ahora, pero... No, pues tú te ves bien, la última vez que te vi bailar, además bailas muy bien. Bueno. ¿Quién te enseñó a bailar así? Pues allá en la Ciudad de México. ¿También ibas a los antros? Pues, como todo ¿sí? joven. ¿Qué bailabas? ¿Salsa? Los fines de semana, de todo, música tropical, yo soy muy afecto en general a la música tropical, me gusta mucho. Sí, pero verdaderamente usted no se imagina qué bien baila. Muchas gracias. De Chucho sé que bailó muy bien porque se ganó su premio ese del mejor baile de danzón. Sí. Y le dieron 400 pesotes, imagínate, en esa época. Uh-huh. Le duró para comer un mes más a él y a Jorge Saldaña. Sí. Pero pues a ti tú también te hubieras ganado unos premios. No, ¿eh? yo aprendí, obviamente, en la Ciudad de México, pues a la edad de 17, 18 años, cuando ya superamos un poco las presiones del primer año de la escuela militar y las preocupaciones y las tensiones que nos da el conocer un mundo tan diferente como es el ejército. Por cierto, yo recuerdo que mis padres me previnieron sobre ello. ¿Qué vas a hacer al ejército? ¿Sabes lo que es el ejército? Y yo les dije que sí estaba enterado y que iba con todo y ello convencido a integrarme al ejército. Ya estando en la institución. ¿Pero nunca detuviste tus deseos de preparación, de terminar una carrera? No, desde luego. Yo estuve en el ejército, terminé mi formación, estuve tentado, como muchos, en el primer año a dejar la institución, pero siempre me acordé del consejo de mi padre. Si vas a hacer lo que quieres hacer, tienes todo mi apoyo, pero no me digas al rato que siempre no y vayas a andar dando tumbos por todos lados. De aprendiz de todo y oficial de nada. Entonces decidí, aún en la duda de inicial en mi formación militar, decidí terminar la primera etapa y después seguirme formando profesionalmente. No era fácil porque obtener permiso en el ejército para seguir estudiando, pues es muy difícil. La primera vez que pedí permiso en el ejército, cuando llegué a los 19 años al 20 Regimiento de Caballería y pedí permiso para irme a estudiar, para terminar mi preparatoria, la respuesta fue: mándeme al subteniente a la sierra. Cuando regrese platicamos de lo que quiere hacer. Andale. Y me fui un año a conocer todo lo que es el suroeste del estado de Chihuahua, el noroeste de Durango y la parte oriente de Sinaloa, en ese triángulo. Y en ese triángulo pues está ahora el corazón de la droga. Sí, de ahí nació y se ha mantenido. La verdad es que, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, ahí tenemos un foco de atención que hay que buscar la manera de resolver, sobre todo, como ya seguramente tú lo has planteado muchas veces, yendo a los orígenes, a la parte social, a resolver el origen de la problemática, porque si dejamos de atender a esa gente, habrá alguien que la atienda, sobre sí. todo con el interés de seguir fomentando un negocio. ¿Qué es lo que ha venido pasando? En donde no se hace política, los espacios que no cubre la política, pues los cubre obviamente la delincuencia, ¿no? Eso es terrible. Y luego nacen tus hijos. ¿Qué sentiste cuando nació? Bueno, pues es... ¿Leslie? Primero Edgar. ¿Fue primero Edgar? Fue primero Edgar, ya tiene... niño, ya te has de haber sentido realizado, ¿no? Sí, cómo no. Como que Dios te había premiado por portarte bien con las muchachas, ¿no? Yo creo que ya merecía. No, siempre es, desde luego... ¿Qué sentiste? Pues un sentimiento... ¿Lloraste? Poquito faltó para que llorara. No soy muy expresivo en ese sentido, pero sí, obviamente, la emoción de ver a un ser que es producto de el cariño de dos individuos y verlo transformado en un nuevo ser, pues sí produce un sentimiento extraño, desde luego, de satisfacción y bueno, difícil de describir, pero es de verdad un momento muy interesante en la vida, yo creo que de todo ser humano. ¿Y cuando nace Leslie? Y bueno, cuando nace Leslie,
y sobre todo por la circunstancia de que el primero fue un hombrecito y luego una mujer, pues ya es... Ya la hiciste, ¿no? Ya es el complemento. ¿Y ahora eres perfecto. Abuelo de cuántos? De 5 y próximamente 6. Ya vamos a hacer... ¿De Edgar? ¿Otro más? Un hijo más de Edgar. Bueno, él de uno en uno alcanzó a su hermana con los tres de un jalón, ¿verdad? Ella. 3 en 1. Óyeme, cuando te enteras de 3 nietos así de jalón, ¿qué se siente? Pues si para el abuelo es obviamente una sorpresa, imagínense nada más para los padres que lucharon mucho por ello, después de tomarse un tiempo para planear el embarazo, encontrarse con que el haber retardado el embarazo produjo ciertas consecuencias y tener que someterse a un tratamiento. Y al final llegan al momento del anuncio, que con los apoyos que hoy existen de tecnología médica, le dicen, pues finalmente ya se logró el embarazo, pues muy contentos. A ver, pero espérense, antes de que celebren, pues quiero decirles que no es uno. ¿Cómo? Dos. Ah, pues entonces 2. No, un poquitito más. Ay, no. Ahí sí ya les entró el pánico, porque ya, después si le dicen que no son 2, que son más, pues ya no pensaron en 3, sino pensaban en muchos más, ¿no? Pero afortunadamente la cuenta se paró en 3 y sí les impactó. Son 6. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Son 5 hombres y una mujercita. Mira nada más. Es por genética. Oye, ¿y todos son algones como tú? Sí. Vámonos al corte. Ahorita volvemos. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Keke. Bienvenidos
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, ya esto lo comprobaremos más adelante. Cuando crezcan y si todavía vivo, podría decirle simplemente, ¿cómo te pareces a tu abuelo? O no sacaron nada de tu abuelo. Cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Pero, ¿quién te dijo que ibas a ser gobernador? Qué interesante pregunta que ya en alguna ocasión me la hizo un compañero exgobernador de la península, casi simultáneo conmigo, una diferencia de un año, él llegó a ser gobernador un año antes, y ya siendo exgobernador me hizo la pregunta, ¿a ti quién te dijo que ibas a ser gobernador? En un año de diferencia, en el año que me tocó participar en el proceso, las condiciones fueron diferentes. A él le llamaron para decirle que iba a ser candidato. A mí me llamó el presidente de México para felicitarme cuando ya fui gobernador electo. A mí nadie me llamó para decir que iba a ser candidato. ¿Cómo entonces, cómo inicias la campaña? Pues recordarás que participamos en un proceso, se experimentó en el PRI en ese tiempo, la realización de procesos abiertos, se convocó a varios aspirantes, dependiendo de ciertas características y condiciones que debíamos reunir a que participáramos en el proceso de selección interna y tuvimos que participar tres compañeros aquí en el caso de Quintana Roo, como sucedió también en Tamaulipas, en Puebla, también en Sinaloa. Fuimos como 5 o 6 estados en los que se abrió el proceso y que al margen de cómo hayamos podido ser los finalistas en el proceso, porque mediaron muchos detalles que nos llevaría todo el tiempo del mundo comentar en este programa, al final llegamos en el caso de Quintana Roo tres a participar en el proceso interno y fuimos a un proceso con urnas abiertas, como si fuera una elección constitucional. Y para esos fines, pues a nadie de los que participamos nos llamaron para decirnos que íbamos a ser candidatos. Cuando menos a mí nadie me dijo. Yo estoy convencido de que a los demás compañeros, a las dos compañeras que participaron en el proceso, tampoco les pudieron haber llamado para decirles que ellas iban a ser, puesto que al final no fueron. No creo que alguien se haya arriesgado a decirles tú vas a ser, y cuando al final el resultado me favoreció. Entonces fue una circunstancia diferente, especial de aquel momento. Participamos en un proceso interno democrático de selección con urnas abiertas y con independencia de quién haya sido el favorito de quien en ese momento podía decidir, las condiciones creo que fueron democráticas, de tal suerte que yo resulté electo en ese proceso para ser el candidato. Bueno, ¿cuál fue el día más feliz dentro de tu mandato? El día que te hubieses sentido muy satisfecho, que hubieses llegado a la casa muy contento contigo, con los demás, que te haya dado una gran felicidad. Es muy difícil hablar de un día, Lilia.
Yo creo que en la responsabilidad del gobierno se van dando sucesivamente eventos. Pero eso hablaría así como que de un gobierno muy plano. Y el tuyo nunca pudo haber sido plano porque pues tenías el enfrentamiento en el Ayuntamiento Benito Juárez, tenías la sombra de Mario Villanueva pues pisándote permanentemente los talones, se buscaba checar cuáles iban a ser tus reacciones, se había generado una serie de enemistades que se movían, ¿no? De intereses que sí. Se movían porque estaban del lado de otros participantes. Sí. Entonces, yo creo que tiene que haber un día. Es más, uno que haya dicho, ahora sí estoy feliz porque le partí. Bueno, puede ser, ¿no? O puede ser que digas, estoy muy contento porque hice el bien. Un día, tu gobierno no fue plano, entonces no, tú no, no me puedes hablar de que así, no, que todos no, no los días plano, iguales. Pero te podría referir a algunos, ¿no? No uno específicamente. Sí, sí, efectivamente, el inicio de mi administración fue verdaderamente complejo, sobre todo porque habían en el Estado en ese momento muchos problemas. Al Estado se le había estigmatizado como un Estado que en general... ligado al narco. Pues, estaba ligado al narco. Sí. Y entonces, el inicio fue entonces demasiado complejo y hubo que buscar la manera de sanearlo, de limpiarlo, y por eso de lo primero que yo hice cuando llegué al gobierno fue convocar a las instituciones de más respeto en este país y que podían ayudarnos a quitar esa sombra en el estado de Quintana Roo, y fue cuando creamos el programa este del sellamiento de la península con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México. Y entonces con esa sumatoria pudimos despejar cualquier duda que hubiera en cuanto a la determinación que teníamos por tener un estado en mejores condiciones y quitarle esa sospecha de involucramiento, no de un individuo, sino de muchos en relación con... De un ejercicio prácticamente de gobierno, así ¿no? Así es. De una penetración en las autoridades. En así todo es eso. Que esa parte era muy importante, y junto con ello, obviamente, habían muchos intereses. Tú lo recordarás, se hablaba de que yo tenía que dejar la gubernatura. Que pero yo, a los dos años, para que no hubiera elecciones, pues, y llegara... Que iba a caer en cualquier momento. Aquellita. Entonces, sí. Pero bueno, pues, hubo que ir acreditando momento a momento que había el equipo, que había la capacidad en el gobernador para sacar adelante la responsabilidad. Y uno de los momentos, aquí refiero, uno de los momentos de gran satisfacción para mí en lo personal, fue el acreditar que... mediante la convocatoria que hicimos de todas las instituciones de Quintana Roo de nivel superior y nacionales, la UNAM, el Politécnico y otras instituciones privadas como el Tecnológico de Monterrey, que diseñamos, te acordarás, un plan estratégico de gran visión que denominamos Quintana Roo 2000-2025, que eso nos dio la pauta, y esa es una etapa muy interesante desde mi particular punto de vista. Porque cuando anunciamos el plan estratégico de gran visión, ahí empezamos a generar en el Estado un ambiente de mucho entusiasmo. Fue cuando empezamos a atraer un gran cúmulo de inversión española, se empezó a venir la inversión española, y fue cuando generamos la nueva marca en Quintana Roo, la Riviera Maya. Uh-huh. Antes dependíamos solamente de Cancún. En este momento fue cuando surge una nueva marca para promover el turismo en Quintana Roo, la Riviera Maya, y entonces se empezó a darle inversión en infraestructura hotelera, pero también producto de este plan de gran visión, nos quedó muy claro que teníamos que construir en el Estado un nuevo segmento del turismo con el golf, a través del golf, y empezamos a promover el desarrollo de campos de golf. Pero tú ni jugabas golf, tú jugabas tenis. No tiene uno... Yo creo que ya ni juegas, porque no, antes sí, estabas no, más ponchadón. No, sí. Te veo así como desinflado. No, sí sigo haciendo deporte, nada más que en diciembre sí se congestiona, afecta uno por las vías respiratorias, pero sigo jugando golf.
Entonces, pues no necesita uno practicar determinado deporte, pues tampoco corro maratones en automóvil, y recordarás que hicimos un gran esfuerzo, estuvimos a punto de traer una prueba de Fórmula 1 a Quintana Roo. Esa es una de mis grandes frustraciones. Pero mira, ahora está en la Ciudad de México y con expectativas muy, muy interesantes. Esa prueba del automovilismo era para Quintana Roo y no dudo que con el tiempo vendrá a la Ciudad de México, pero algún día estará aquí en Quintana. Alguna Roo sucede. Así es, ¿verdad? Efectivamente. ¿Valdrá la pena? Pues esos momentos son muy, muy interesantes porque en ese momento siento que se da el despegue, que me sacudo los lastres que traía, que es al año y medio, casi llegando a los 2 años, y entonces empezamos a impulsar el desarrollo de Quintana Roo en varios de los segmentos, anunciando la posible construcción de marinas turísticas, de traer más congresos y convenciones a Quintana Roo, de traer moda, de traer algo de cine. Empezamos a generar el interés. ¿Y cuál fue el peor día? Peor día, pues, ¿qué te podré referir? Pues, quizá mi conflicto personal, el que tuve con doña María Rubio, que nos afectó y que, pues, generó, desde luego, pues, un deterioro de mi imagen como gobernador, pero que, pues... Pues sí, pero te elevaste como galán. O sea, bueno, pues una por otra, ¿no? Pero pues no van las cosas institucionales con lo personal, lamentablemente. Y ahora, en esta tarea que tienes dentro del partido, ¿cómo te sientes dentro de tu partido? Muy contento trabajando con el presidente César Camacho. Y muy contento porque, sin desconocer lo que está pasando en el país, que nos obliga a multiplicar el esfuerzo, con el presidente César Camacho, con el que coincidí una etapa breve como gobernador, pero coincidimos como gobernadores y con quien tengo una gran comunicación, pues tenemos una gran libertad de poder proponer, de poder analizar. Hablan y los escuchan, no sí, nada más hablan sí, y a ver sí, quién los oye. Sí, incluso la responsabilidad que hoy tengo de secretario técnico del Consejo Político Nacional, cuando me invita a esta responsabilidad el presidente César Camacho, lo primero que le sugiero es que, primero obviamente le acepto, pero le digo que para mí era muy importante que el Consejo Político Nacional se moviera, se dinamizara, porque se había convertido en un órgano burocrático y yo no quería, como ex gobernador, ir a sentarme a una oficina a la Ciudad sí, de México. Como los senadores de antaño, ¿no? Ahí están, a ver qué dicen el estos Consejo del Consejo. El Consejo Político Nacional, de acuerdo con Luis Donaldo Colosio, surge como un órgano de deliberación, de debate, y como la posibilidad de que el PRI se multiplicara en todo el territorio nacional, que trabajáramos, que se activara el PRIismo de México. Pero luego, lamentablemente, a la muerte de Luis Donaldo Colosio, el Consejo Político se volvió un órgano burocrático. Ahora, con el presidente César Camacho, estamos haciendo trabajo por todo el país, abordando todos los temas que le interesan a la sociedad, sin limitación alguna, conscientes de que si nosotros, por temor, por una malentendida institucionalidad, no le entramos a los temas que le interesan a la sociedad, lo van a hacer nuestros competidores. Entonces, hay que entrarle claro, a todo, y en eso hay una gran libertad con el presidente César Camacho. Ahora, habría que puntualizar algo que a mí en lo personal me llena de orgullo, porque pues hay quintanarroenses en un plano muy importante. Está Félix como senador, tú dentro del partido, en esta secretaría técnica, en la que se elaboran muchas de las propuestas que acercan otros, ¿no? Independientemente de tus puntos de vista. Está Pedro como titular de una secretaría, tenemos a un subsecretario también en gobernación, a un responsable de un área importante sí, en gobernación. Entonces, esto nos habla de la presencia ya de quintanarroenses en un plano importante dentro de la vida nacional. Sí, eso es una gran verdad, y qué buen momento para hacer el siguiente comentario. Mucho se dice,
y se critica, y yo era un poco ajeno al por qué, ahora me estoy dando cuenta, que quienes que vamos abriendo espacios en el plano de la política nacional, pero que debiéramos hacer un esfuerzo mayor por incorporar, así como llegamos nosotros, por incorporar a más quintanarroenses. Sí, es verdad, y es mi determinación, pero yo he intentado invitar a algunos quintanarroenses a que se vayan a la Ciudad de México, y como que lo piensan dos veces. Oye, es que dejar este paraíso. No, tampoco pero, es tan pero, fácil. Pero es que también hay que, a veces hay que sacrificar algo para poder. Bueno, es que a la gente que rehúsa ese tipo de invitaciones, me imagino que sus aspiraciones políticas serán limitadas. A eso se circunscribe lo que estoy comentando. Porque hay que arriesgar algo, hay que dejar a veces hay que dejar un poco la comodidad para poder sembrar y multiplicar nuestras posibilidades de triunfo. Yo he invitado a algunos quintanarroenses para que vayan al Comité Ejecutivo Nacional. Obviamente no les voy a dar una posición de privilegio. El trabajo partidista es muchas veces sacrificio, y sobre todo en cuestiones de remunerativas. Entonces, cuando se dan cuenta de cómo andan las cosas en materia de ingresos, pues entonces como que lo piensan dos veces. Yo aprovecho para exhortar a quienes puedan y tengan alguna invitación para irse a colaborar con otro quintanarroense, con cualquiera de los que estamos en la Ciudad de México, que lo piensen dos veces, que lo piensen, porque en este país, en este nuestro México, hay que hacer muchas veces sacrificios para poder lograr algunos cambios. Lograr algunos objetivos. Y objetivos. Y no siempre les vamos a poder dar quienes vamos abriendo el camino, no siempre les vamos a poder satisfacer todas sus demandas, pero algo hay que sacrificar para poder sembrar para futuro. Sobre todo para los jóvenes. Sobre todo los jóvenes. Que ahí es donde, sí, es donde más podemos hacer. Porque los jóvenes, los que van egresando de las instituciones, y por ahí le voy a buscar, por ahí, con los jóvenes que van egresando de las instituciones de nivel superior, que sus requerimientos de vida son aún menores, sí. No tienen compromisos, ellos sí pueden darse esa posibilidad. Sí, porque ya es la formación de nuevos cuadros políticos que siempre serán útiles. Así es. Y si amplían su experiencia, amplían todo esto, seguramente cuando obtengan un cargo público tendrán un mejor desempeño. Desde luego. ¿Verdad? Y eso está muy bien. Joaquín, el tiempo se nos termina y estamos a principio de año. ¿Quieres decirle algo a los quintanarroenses, a los que gobernaste, a los que no, los que votaron por ti, los que no, los nuevos, los viejos? Y a los de los medios de comunicación, no, por luego, favor. Desde luego. Qué buena oportunidad, sí, al llegar al fin de año, pues para hacer un balance de lo que hemos hecho a lo largo de este año y, por qué no, a lo largo de nuestras vidas. Y esta oportunidad de este programa, pues para agradecerles a todos los quintanarroenses, absolutamente a todos. Yo he dicho muchas veces que el ejercicio de la responsabilidad pública es para sumar, es para ser amigos. Yo no, en lo personal, no registro enemistad con nadie, así es que para todos, mis mejores deseos en este fin de año y que sea el próximo, el 2015, un año de mucho éxito para todos. Tendremos dificultades producto del ejercicio de la política. Me parece que el 2015 tendrá particularidades porque ya hoy, a fines del 2014, tenemos en el país problemas verdaderamente difíciles por resolver. Me parece que la problemática es la acumulación de hechos en función de omisiones de quienes tenemos responsabilidades partidarias, como que el mandato constitucional de que los partidos políticos sean el instrumento para construir el poder público se nos ha olvidado y hemos hecho grupos, tribus dentro de los partidos políticos, cerrándole
la oportunidad a la sociedad. Eso nos crea complicaciones, va generando focos de inconformidad y a lo largo del tiempo de la acumulación de estas inconformidades se devienen problemas sociales como el que estamos viviendo. Los partidos políticos, todos, tenemos que hacer un mejor esfuerzo para representar auténticamente a la sociedad. No debemos representar a tribus. El mandato constitucional es, debemos ser organizaciones de ciudadanos y como consecuencia de ello, como lo estamos haciendo en el PRI, abrirnos a la sociedad, renovar nuestros cuadros, nuestras propuestas, y de esta manera vamos a cumplir el mandato constitucional. Y más que cumplir un mandato constitucional, vamos a responder a las expectativas de nuestra sociedad. Hacer la tarea que les corresponde. Y vamos a contribuir a la armonía y a la paz social. Joaquín, muchísimas gracias. Al contrario. Te deseo a ti y a tu familia un muy buen 2015. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y también muchas felicidades a todos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.